qué hago. Seguro me quedo pensando en los libros. ¿Cómo están? Bienvenidos a Informe 4 en este día miércoles. Ya último día de marzo, estamos a 31, no parece, ¿no? Pero cómo pasa el tiempo, lo venimos insistiendo ya desde hace días. Estamos a mitad de semana también de Informe 4. Y por lo menos para lo que es, son las escuelas, los chicos, a los chicos que le ha tocado esta semana la burbuja. Bueno, ya comienzan unas mini vacaciones porque hasta... hasta el lunes no hay clases nuevamente, porque mañana comienza lo que es Semana Santa. Vamos a estar hablando también, por supuesto, de eso. Pero nosotros, como hacemos siempre, tenemos que decirles que ya tenemos todo listo para empezar a informarlos. 60 minutos con todas las noticias locales y que ustedes pueden ver, por supuesto, como siempre, a través de Canal 7, si estás en La Falda, y Canal 2, si estás en Valle Hermoso, Huerta Grande y Villa Sardino. Como siempre, también gracias a nuestro equipo periodístico y técnico, Emiliano Costa, que me acompaña, estamos en condiciones de presentarles los principales títulos del día. El gobierno provincial con Camino a la Sierra ha hecho distintas reuniones con los intendentes planteando el avance de la autovía. Sí pedían que los intendentes firmamos una factibilidad de uso de suelo para el paso de la autovía por nuestras localidades. Y lo considero al peronismo de Punilla como una familia, en la cual, bueno, hoy está acompañando esta decisión del senador nacional Carlos Canserio de acompañar este gobierno nacional, porque creemos que Córdoba no puede ser más una isla y que el PJ de Córdoba tiene que estar sumado al PJ nacional también. Esta sería la presentación en sociedad de este elemento tan necesario para todo lo que es alumbrado público. En el caso tenemos la camioneta y la Citroën que fue comprada el año pasado y la grúa es la que estaba montada sobre la otra camioneta Kia. La presentación con algunos de los temas que vamos a estar desarrollando en esta hora de Informe 4. Pero antes vamos a ver cómo está el tiempo. ¿Qué comenzó? Ustedes creo que van a coincidir en esto, ¿no? Nos está regalando creo que los mejores días del año. Uno siempre piensa en la primavera, que parece que fuera la estación óptima, pero también cuando el otoño te regala estos días, creo que da para pensar y para competir ahí palo a palo con la primavera. Bueno, unos días hermosos, por lo menos hasta un ratito antes del comienzo del informativo, porque ahora se ha empezado a poner, como realmente indicaba, parcialmente nublado y también se ha puesto un poquito fresco, por lo menos para mí, ¿no? Para el viejo Rioti ya tuvo que venir hoy con un suéter acompañado porque ya la camisita solo no daba para el día de hoy. Pero bueno, ya nos tendremos que también ir acostumbrando porque van a empezar seguramente las bajas temperaturas de acá a unos días. Bueno, día hermoso desde la localidad de... ¿Y eso? ¿Qué pasó ahí? Bueno, para poner un cachito antes, así decimos, ¿de qué localidad estamos viendo las imágenes? Huerta Grande, me dijiste a mí, ¿no? Sí, bueno, hermosas ahí la flora, también, por supuesto, la montaña de fondo y ese cielo celeste, como bien decía, nos regaló durante toda la mañana. Un amanecer, no sé si están viendo los amaneceres también, tremendos, la luna llena, la noche, no, realmente días espectaculares los que estamos viendo. Y ahora sí, las sorpresas de qué estamos viendo, Jurassic Park en plena falda, dinosaurios, bueno, gigantes como han sido, transportados ahí por la gente del municipio de La Falda para este proyecto de este parque temático en el complejo Siete Cascadas, que va a contar con estos amiguitos y que seguramente va a ser uno de los atractivos más importantes que va a contar este complejo. Bueno, buenas noticias entonces para la gente. Seguramente con esto también se lo va a poder explotar en el resto del año, no únicamente en el verano. Estamos casi seguros que va a ser así. Ya vamos a estar seguramente con alguna nota con la gente del municipio en el día de mañana o pasado. Bueno, por ahora estaban siendo transportados hasta hace muy poquito por plena ciudad, ahí en Ruta 38, a la altura del casino. Y bueno, la gente, como verán, el señor arriba del techo del casino, todos con el celular tomando, porque bueno, es algo que no se ve todos los días. La verdad que en la estética se los veía muy, muy copados a estos dinosaurios que van a ser parte del parque temático de La Falda del complejo Siete Cascadas. Buenas noticias para los peques y no tan peques, porque ahí estaremos, con el pretexto de vamos, hija, que te llevo, ahí vamos a estar seguramente cuando esté todo listo el parque temático. Bueno, comenzamos con la información, nos quedamos en La Falda, en este caso para hablar con el intendente Javier Dieminger, porque en el día de ayer sacamos justamente una nota con los concejales de la oposición en Valle Hermoso por
Este documento del uso y factibilidad del suelo para poder pasar la traza de lo que va a ser la autovía variante Ruta 38, que bueno, que ayer justamente manifestaban que había sido firmada directamente por el municipio y que esa firma era irregular porque no habían sido consultados. Bueno, queríamos saber cómo ha sido la firma aquí en la ciudad de La Falda y para eso hablamos con el intendente. El gobierno provincial con Camino de la Sierra ha hecho distintas reuniones con los intendentes planteando el avance de la autovía. Sí, pedían que los intendentes firmamos una factibilidad de uso de suelo para el paso de la autovía por nuestras localidades. Si bien la autovía muy poco afecta de lo que es el ejido municipal, en el caso de La Falda está alrededor de 500 metros lineales, el cual toca el ejido municipal, pero necesita la factibilidad y la firma de los intendentes, ¿no? Calculo que Valle Hermoso lo debe haber firmado, como La Falda también lo hizo. Hemos firmado la factibilidad de uso del suelo. Obviamente que esto depende de la audiencia pública, aprobación y otros menesteres en lo que es la obra en sí, ¿no? ¿Y cuándo fue firmada en el caso de La Falda? También para la misma época, si no fue en enero, fue en febrero. Esa es una solicitud que hizo el gobierno provincial a los intendentes, justamente por donde se tocaba el ejido municipal, hacer ceder el uso del suelo para poder hacer la planificación de la obra. Claro, Javier, porque esto puede derivar en lo que son expropiaciones también, ¿no? Exactamente, ya eso corre por cuenta de la provincia, seguramente se hacen expropiaciones, están planificadas y planteadas ya en el presupuesto provincial para este año, y bueno, según lo que salga de la audiencia pública y la aprobación de la misma, se empezará justamente con lo que vos decís, que son las expropiaciones. Por último, preguntarte, ¿esto solamente en manos de la provincia o pasa por los consejos deliberantes de las localidades, el tema de expropiación? No, esto pasa solamente por la provincia de Córdoba. Contarte que nosotros somos la segunda etapa de la autovía, o sea que lo primero que se va a realizar es la primera etapa, calculan más o menos 2 años, que es de San Roque a Molinari, y después de esos 2 años viene la segunda etapa, que es donde nos tocaría a las localidades del norte. Así que hemos realizado una mesa de trabajo junto con Camino de la Sierra. Justamente después de la audiencia pública nos sentaremos a ver los trazados y las distintas afectaciones que va a tener las bajadas que hubiese o no en cada localidad, ¿no? Dos consultas respecto a este tema. Primero, era en el caso de la Valle Hermoso lo que se está cuestionando es que debía pasar por el Consejo Deliberante la firma del uso de factibilidad. ¿En La Falda era necesario esto? ¿Estaba previsto o fue un pedido directo de la provincia y se hizo a través de los ejecutivos? No sé el caso de Valle Hermoso. Nosotros, la facultad del uso del suelo lo da el Ejecutivo. No hace falta que lo pase por el Legislativo. No sé en el caso de Valle Hermoso. Nosotros, por carta orgánica, es de esa forma. Perfecto. ¿Y qué implica esa sesión, digamos, que el Ejecutivo firme eso? ¿Qué hay? ¿Es una habilitación para hacer el estudio de impacto ambiental? ¿Automáticamente se habilita a expropiar? ¿Qué facultades le otorga la municipalidad a la provincia firmando eso? El uso del suelo en realidad va netamente sobre lo que se va a construir. Okay. ¿No? Entonces, se está autorizando la construcción de lo mismo. Ya lo otro que voy a decir, el impacto ambiental o la expropiación ya cuenta por la provincia, lo puede hacer sí o no con la factibilidad del municipio. No, en realidad nosotros lo que estamos ahí autorizando a que en ese sector se pueda construir la autovía. La semana pasada, la presencia del intendente Matías Montoto de Huerta Grande en el programa de Tal Cual, programa que es conducido por nuestros colegas Nicolás Heredia y Cuquino Amelio Ortiz, bueno, dejaba entrever que se iba a convertir, que iba a trabajar para las próximas elecciones legislativas de este año, tanto para las PASO en agosto como para las generales en octubre, cosa que al día de hoy se está viendo porque desde el gobierno nacional están viendo de la posibilidad de poder arreglar con la oposición para correr esas fechas con el pretexto de la pandemia, ¿no? Bueno, mientras se analiza eso a nivel nacional, aquí a nivel local, Matías Montoto, como bien decía en el programa Tal Cual, dejaba entrever que iba a trabajar para Schiaretti en las próximas elecciones, estableciéndose como el referente del esqueletismo, por así decirlo, aquí en Punilla. Bueno, esto obviamente iba a producir ecos y ocurrió en este caso con el intendente de la cumbre, con Pablo Alicio, con el cual hablamos y él sostiene que camino a las PASO, por supuesto, los intendentes del PJ en Punilla están respaldando a Caserio en el frente de todos. Y lo considero al peronismo de Punilla como una familia.
en la cual, bueno, hoy está acompañando esta decisión del senador nacional Carlos Canserio de acompañar este gobierno nacional, porque creemos que Córdoba no puede ser más una isla y que el PJ de Córdoba tiene que estar sumado al PJ nacional también. Ahora, esta situación que se plantea en este momento, Pablo, ¿no genera un quiebre o al menos algunas rispideces así entre las mismas filas del PJ? No, hay dirigentes que siempre van a buscar un poco de protagonismo. Hay gente que los va a utilizar para que los representen. Pero la misma estructura del peronismo de Punilla, los que venimos trabajando hace muchos años en esto, dentro de esta estructura estamos muy unidos siempre en el trabajo, por lo cual, bueno, vamos a continuar de la misma manera. Hay una historia del peronismo de Punilla y bueno, para hablar siempre decimos, para hablar de compañeros y de lealtad, por lo menos hay que saberse la marcha peronista. Bien, Pablo, se habla por allí de que posiblemente Carlos Canserio integre una lista en la provincia del Frente para la Victoria directamente, sin pasar por Hacemos por Córdoba en las próximas elecciones. ¿Hay algo de esto? ¿Se ha hablado allí en las reuniones, en todo esto que ya comienza a delinearse para pensando en octubre? Está la posibilidad, Luis, de representar el Frente de Todos, que es el partido que hoy está gobernando, que es una estructura de varios partidos, donde está el PJ, donde está el Frente Renovador y el Partido de la Victoria. Uh-huh. Bueno, dentro de esta estructura, participar de la provincia, porque entendemos que es una elección nacional, que debe haber representantes que trabajen por la provincia de Córdoba en la estructura nacional. Hoy ese discurso de defendamos a Córdoba creo que ya no debe existir más, porque el gobierno nacional está cumpliendo con cada uno de los compromisos que tiene con esta provincia, incluso con compromisos que había tomado la gestión anterior también en el pago de las diferentes obras públicas. Vale decir entonces, de acuerdo a lo que yo voy interpretando, y corregime si no es así, te lo pido, los intendentes que han conformado, que han estado acompañando a Carlos Canserio, se van a mantener dentro de esa línea, aquellos intendentes del PJ se van a mantener dentro de esa línea, continuando allí con ese líder natural. Sí, así es, Luis, en su gran mayoría. Creo que el 99% está trabajando dentro de la estructura del Frente Todos con Carlos Canserio. No solamente en Punilla, tenemos más de 80 intendentes que están trabajando, 11 legisladores, y hemos demostrado siempre la voluntad de mantener unido al peronismo, ¿no? Siempre buscamos la unidad del peronismo, pero manteniendo nuestra postura de que el peronismo de Córdoba debe estar sumado al gobierno nacional. Y parte de demostrar que queremos la unidad del peronismo son los 11 legisladores que nos están representando y están dentro del bloque de Hacemos por Córdoba también en la legislatura provincial. Y el gobernador Juan Schiaretti, ¿dónde considera que se identifica? ¿Se identifica de esa manera dentro del espacio del Frente de Todos? Creo que el gobernador últimamente ha buscado, y esto es una opinión muy personal, hacemos por Córdoba un partido provincial, sin intervenir en lo que tiene que ver con todo lo que pasa en nuestro país. Y me parece, como te decía hace un rato, que debemos dejar de ser una isla. Porque si a nuestro país le va bien, si a la nación le va bien, a la provincia y a los municipios nos va a ir mejor también. Entonces tenemos que buscar de trabajar todos juntos, no solamente en esta relación institucional que decimos que es buena entre el gobierno provincial y nacional, sino involucrarnos más fuerte en lo que tiene que ver la vida diaria de nuestro país. Llega Semana Santa, pero la pandemia del coronavirus no se fue. Al contrario, los contagios siguen aumentando en todo el mundo. Pero si respetás estas recomendaciones, disminuís el riesgo de contagiarte o contagiar.
usá bien el barbijo, cubriendo nariz, boca y mentón. Lavate las manos con frecuencia, mantené la distancia. Si te reunís, elegí espacios al aire libre o si no, ventilados. Celebremos cuidándonos y cuidando a los demás. Ministerio de Salud, Gobierno de la Provincia de Córdoba. En este momento especial, no olvides cuidar tu salud. Te brindamos atención primaria de la salud, sin límite de edad ni estudios previos. Además, ahora, nuevos préstamos personales a jubilados, pensionados y activos. Pago inmediato, mínimos requisitos. Consultanos a través de teléfono WhatsApp al 03548-531251 en Asociación Mutual de Protección Familiar La Falda, Sarmiento 91. Te esperamos. Pet Shop Punilla te propone alimentos balanceados, accesorios, forrajes, aves de corral, pollitos bebés, artículos para peluqueros caninos, además peces y todo para armar tu acuario. Nuevo anexo de semillas para tu huerta. Pet Shop Punilla. Visítanos en Avenida Kennedy 260 La Falda, teléfono 03548-425057 o 03541-6821-58. Envío a domicilio sin cargo. Porque este es su rock and roll. Grupo Bricio comunica la fusión Calicio Incorporated de los Estados Unidos, agregando nuestras fábricas de Arroyito, Carlos Paz y Cosquín a sus 7 plantas de Latinoamérica. Fue un mensaje del licenciado Hugo Enrique Lafalle y el apoderado general Víctor Hugo Suárez Bruno. Opera con criptomonedas en Mensai, Bitcoin, Ethereum, Stablecoin. Consulte y opere con los que saben. Mensai, Shopping Estación Edén, local 15, 3548 40 8881. Los mejores productos y la mejor financiación están en Musimundo. Aprovecha este lavarropas semiautomático Drean con capacidad de 5,5 kilos en 24 cuotas fijas de 1.549 pesos con 90 y empezá a pagarlo recién en mayo, solo con Crédito Musimundo. Parte de tu mundo. El municipio de La Falda suma una nueva grúa con elevador para poder agilizar todo el trabajo de lo que es el alumbrado público de la ciudad. Lo presenta en sociedad el viceintendente Juan Dilet. Esta sería la presentación en sociedad de este elemento tan necesario para todo lo que es alumbrado público. En el caso tenemos la camioneta, es la Citroën que fue comprada el año pasado, y la grúa es la que estaba montada sobre la otra camioneta Kia. Acá lo que se ha hecho es transportar el elevador a la otra camioneta y a su vez dotarla con distintos accesorios para que sea más ágil y rápido el trabajo. Ustedes ven que se le han agregado unos cajones, como un carretel gigante para el cable, lo que va a hacer facilitar mucho la tarea, porque es imposible sin un elemento de esto mantener tanta iluminaria que hay en toda la ciudad. Bueno, se ha optimizado precisamente porque esta plataforma, este chasis, digamos, tiene mucho más espacio que la Kia que ustedes tenían, ¿no? Exactamente. Con la otra Kia, una era más corta y también hasta la misma capacidad de carga hizo que ya estaba muy sufriendo mucho ese vehículo por el tema del peso que tiene todo este equipamiento. En este caso tenemos un motor más grande. Motor más grande y a su vez todo lo que es el chasis más reforzado. Antes de comprar este se estuvo averiguando las cualidades de este y las prestaciones para poder montar un equipamiento que son más de 2.000 kilos y que pudiera soportarlo tranquilamente. Juan, es una camioneta cero kilómetro y consultarte también por la inversión que hizo la municipalidad. Bien, la camioneta sí, es cero kilómetro, fue comprada el año pasado, en ese momento se compró directamente a Citroën y bueno, si comparamos hoy los precios, en ese momento era 1.220.000 pesos, o sea que hoy esta camioneta no baja de 3 millones, o sea que se compró justo y en el momento preciso y se hizo una operación de contado como la del camión que en estos días nos van a entregar. Bueno, esta camioneta ya está operativa.
Sí, o sea, desde mañana ya va a estar operativo. Hoy va a permanecer aquí y mañana ya empieza a trabajar. Bueno, también mencionás al pasar el hecho de que se va a adquirir esta nueva unidad, un nuevo camión para el municipio de La Falda. Bueno, nos gustaría características y uso que se le va a dar, ¿no? Bueno, el camión ya ha sido adquirido, ha sido abonado, o sea, se está haciendo la documentación en el registro del automotor para que llegue la unidad, que calculo que será en los próximos 15 días. Ese camión va a llevar montado un brazo grúa para poder levantar, por ejemplo, los pales de la adoquinera para ser transportados a cada lugar de su colocación. Eso va pegado a la cabina, este brazo articulado, y todo lo demás es una planchada toda. De uso de carga, digamos. De uso de carga y que puede levantar hasta 4.000, 5.000 kilos con el brazo cuando está más cerca el camión. A medida que se aleja del camión, la capacidad de carga disminuye. Otra finalidad que va a tener eso es idea de este municipio adoptar esas bolsas grandes que vienen para echar escombros, también como para echar el verde. Entonces, la persona, el ciudadano, va a ir a la municipalidad, va a decir: yo tengo que sacar escombros, yo tengo que sacar verde. Le vamos a entregar la bolsa y se le va a decir: bueno, tal día se pasa por cada sector. Eso va a necesitar menos personal porque al ser todo automatizado, el brazo va a tomar la bolsa, lo carga y después va a su destino, que será el basural o algún relleno en algún lado. Yamila Rodríguez es mamá de un alumno usuario del servicio urbano de pasajeros. Está reclamando por un mal funcionamiento de la tarjeta del boleto estudiantil en Villa Sardina. Reclamo continuo que estamos hace más de 15 días. El día 5 de marzo tramité la tarjeta del boleto educativo y recién hace 3 días me respondieron después de reiterados llamados al ERSEP, a CIDI, al gobierno de Córdoba, a muchos lados, a muchos lugares. Nos mandaron el mail que tanto estábamos deseando y esperando. Fuimos hasta la terminal de La Falda en reiteradas veces. Incluso el día de ayer me activaron una de las tarjetas y esta mañana cuando pasa el colectivo acá en el barrio El Molino, en Villa Sardino, me da que la tarjeta no está activa. Incluso en eso nos quieren cobrar los plásticos de las tarjetas, que dicen que hay que renovarlos, no sé por qué motivo, le digo, los plásticos están en perfecta condición. Me saco la duda en el 0800 calle de gobierno para las llamadas sobre el boleto y me dicen que la tarjeta en plástico no se debe cobrar. Si no está dañado, se extravió, no lo debo pagar y que debo denunciar. ¿Eso te dijeron de transporte o del ERSEP en Córdoba? En gobierno de Córdoba, el 0800 que está para atención al cliente. ¿Les dicen que pueden seguir utilizando la tarjeta que ya tenían desde antes? Claro, porque los chicos la tienen hace 3 años. Incluso en la empresa Lumasta, hace 3 años atrás, nosotros también hicimos una movilización porque supuestamente el boleto es gratuito y nos querían cobrar el plástico a cada papá, que así lo hicieron. Y después de tanta movida con radio y difusión, nos devolvieron los 50 pesos. No es el tema de los 50 pesos, pero hay muchos chicos que no tienen la posibilidad de viajar y hay muchos chicos que no están asistiendo a la escuela por no poder pagar los 100 pesos diarios de boleto. Bien, Yamila, porque me contás que se está dando otra situación y es que algunas tarjetas, aún estando activas, no funcionan, no responden al sistema, no pueden viajar los chicos. No responden, no sabemos si es de gobierno, si es de la empresa Lumasa que no las quieren activar. La verdad que en ninguno de los dos lugares nos dan una solución. Bien, y me decís que estos días se han quedado muchos chicos sin viajar nuevamente. O tienen que pagar. Y claro, porque imagínate, si hay una familia y 2 o 3 chicos que van al colegio, es un presupuesto diariamente. Nadie lo puede abonar, nadie puede pagar este monto. Bien, ustedes han logrado, bueno, me decías de hecho que han contactado a la empresa y demás. ¿Alguien del ejecutivo del municipio también han podido hablar sobre este tema? Si bien sabemos que la responsabilidad por ahí es de la empresa, ¿no?
Sí, sí, creo que también el municipio de cada pueblo tiene que pagar el 50%, pero también ha llegado a oídos nuestros que ya está hecho ese arreglo, que ya está firmado ese convenio. Entonces no sabemos el por qué no nos activan las tarjetas. No sabemos si es porque los chicos van una semana sí y una semana no, no sabemos nada, nadie nos da la respuesta. Yamila, ¿y se dan muchos casos, conocen de muchos casos que esté pasando por esta situación? ¿Que le falle la tarjeta o que no? Todos los chicos que van al Silvano Loza de la Punilla no tienen activa la tarjeta, son todos, no soy yo sola. Aprovecha, porque sigue la promo 2x1 en tu revelado de más de 100 fotos en Rosencolor. Avenida Edén 391 La Falda, teléfono 42-3197. rosencolor@gmail.com. Ahora en La Falda, El Hilo Rojo. Mercería, hilados, sombreros, bolsos, carteras, aros, cortinas y un montón de cosas lindas. No dejes de visitarnos en Avenida Edén 77 en La Falda. Te esperamos en El Hilo Rojo. Hola, Río. De pequeña me bañaban tus aguas limpias y transparentes. Tenés razón que te hemos contaminado por tantos años. Pienso que empezamos a tomar conciencia, a darnos cuenta que somos privilegiados y que gracias a vos tenemos agua todos los días en nuestras canillas. Aún podemos cambiar la historia, si la cuidamos juntos siendo guardianes de nuestro planeta. Comencemos aquí y ahora. Es un mensaje de la Cooperativa de Agua de La Falda, en adhesión a los Días Internacional y Nacional del Agua. ¿Sabías que en La Falda podés vivir momentos inolvidables de diversión junto a toda tu familia? En Parque Rosario te esperamos con el Samba Dance, Barco Pirata, Gusano Loco, Rampa Gigante, Juegos de Kermés y mucho más. Abrimos sábados, domingos y feriados de 14 a 21 horas. Estamos en Río Negro, esquina Chubut, a metros de la terminal. ¡No te lo pierdas! El valor de estar cerca tuyo cuando lo necesitas. Somos CAMI y llevamos más de 50 años cuidando la salud de los argentinos. Visítanos en Sarmiento 436, La Falda. CAMI Salud. Nuestro valor es cuidarte. Seguinos en nuestras redes o llamanos al 035 48 15 43 49 34. Los mejores productos y la mejor financiación están en Musimundo. Llévate un lavarropas Whirlpool de carga frontal y capacidad de 6 kilos en 24 cuotas fijas de 3.499 pesos con 90 y empezá a pagarlo recién en mayo. Solo con Crédito Musimundo. Parte de tu mundo. En el día de ayer ya lo anticipaba el intendente Javier Diaminger con respecto a la Semana Santa, que este municipio no adhería a la sugerencia de restricciones para lo que es Semana Santa. Bueno, de lo mismo se lo consultamos en este caso a la secretaria de Turismo, a Luciana Pacha, y también nos va a comentar sobre las distintas actividades muy variadas para esta Semana Santa. Hemos tomado, por supuesto, las diferentes propuestas y medidas, adaptándolas obviamente a los protocolos que corresponden, las actividades que se van a desarrollar en lo que va a ser Semana Santa. Están todas dentro de los protocolos específicos de sala de teatro, en el caso de los espectáculos, y en el caso de lo que es actividad física al aire libre, con todos los protocolos correspondientes. Sí, nos hemos enterado de las medidas. El municipio aún no va a adherir al momento, digamos, las medidas estrictas de cierre, pero bueno, la verdad que vamos a esperar. Tenemos una Semana Santa que estamos con un nivel de reserva de un 80%, es decir, que vamos a tener mucha gente en la ciudad. Lo que sí instamos a que todos colaboremos respetando los protocolos. Los comercios, bueno, el sector gastronómico y todos los que
estamos dentro de la cadena turística de la ciudad, ¿no? Y para esto sirve el ejemplo que hubo con el fin de semana largo de carnaval, ¿no? Exactamente, por eso. Yo creo que esta nota va a llevar a eso, ¿no? Es decir, tenemos un 80% ya de nivel de reservas, va a haber mucha gente, que tratemos de respetar todos los protocolos correspondientes para que no tengamos un cierre a posterior. Al momento, digamos, nosotros como municipio vamos a estar sujetos a lo que la provincia decida. Al momento nosotros no vamos a realizar ningún tipo de cierre. Y ahora sí, anticipar todas las actividades planificadas, que son muchas, se recupera uno de los festivales también para este fin de semana, y eso es importante, ¿no? Sí, la verdad que sí, bueno, vamos a tener muchísimas actividades al aire libre, deportivas, caminatas diurnas y nocturnas durante todo el fin de semana, vamos a tener una travesía de ciclismo el día domingo, así que también para que todos se sumen, tiene inscripción previa, así que sigan nuestras redes para poder anotarse, o bien aquí en la oficina de informes. Vamos a tener el día viernes y el día sábado música en escena en el Teatro Edén con protocolo de sala de teatro, ¿sí? Se va a desarrollar, va a haber dos bandas presentándose el día viernes, Fedra y Nahuán, y el día sábado Rodrigo de la Vedo y la Camerata Académica de Córdoba, en una puesta en escena que tiene que ver con músicas de película, melodías de películas, bueno, con imagen y sonido, ¿no? De estas bandas, que va a estar muy, realmente muy lindo el espectáculo, con protocolo de sala de teatro. Así que bueno, esperamos que puedan venir, pueden retirar sus entradas, son entradas libres y gratuitas, pero hay que retirarlas antes por la Secretaría de Turismo. A partir del día miércoles 31 ya podés retirar tu entrada, porque bueno, es capacidad limitada, así que bueno, se contará hasta aproximadamente, tenemos pensado, dentro de lo que es el protocolo, son 180 lugares dentro del lugar. Lu, ¿qué pasa con el casco céntrico? ¿Va a haber peatonal? ¿Se tomó alguna medida en particular? ¿Se vuelven a bajar los bares? No, en realidad no vamos a tener peatonal. Sabemos que la Semana Santa por ahí el clima es un poco más fresco. Entonces, la idea es que la gente pueda recorrer libremente, no va a haber cierre de calles. ¿En cuanto al Siete Cascadas? Siete Cascadas va a continuar abierto. Vamos a tener los horarios como teníamos en el verano para que la gente pueda pasar el día. Obviamente, bueno, también invitar a todos a que visitemos a lo que son las ferias de artesanos, ferias de manualidades y el sector, el espacio productivo que tenemos nuestros emprendedores locales, también van a estar abiertos dentro de todos los protocolos correspondientes. Lo imagino que lo habrán hablado con el Ejecutivo, el tema de los controles que se van a agudizar, ¿no? Exactamente, por eso siempre este consejo, ¿no?, de cuidarnos entre todos. Va a haber más controles respecto a lo que es inspección y seguridad, bueno, para el cuidado, ¿no?, tanto para el vecino como para el turista. Lo decía ahí entonces la Secretaria de Turismo de La Falda, las entradas para lo que es música en escena, algo realmente muy lindo para ver y disfrutar y escuchar, por supuesto. Lo pueden hacer a partir de este miércoles 31, pasando por la oficina de turismo, porque bueno, las entradas son gratuitas pero limitadas. Bueno, donde también se van a desarrollar actividades al aire libre en esta Semana Santa durante el sábado y domingo es en la localidad de Huerta Grande. Para conocer más detalles, hablamos con Carlos Tato Tavares, de turismo de esa localidad. Semana Santa con carnaval fueron dos fines de semana que anduvieron muy bien. Ahora ya tenemos una cantidad de ocupación aproximadamente del 87% de lo que es Huerta Grande en hoteles y cabañas. Y frente a esa propuesta, la Secretaría de Turismo, Deporte y Cultura, que está dirigida por el famoso Ricky Silva y el Pato Pedrotti, han establecido una grilla más que interesante para este fin de semana. Tenemos desde caminatas, va a haber caminatas el día jueves, viernes y sábado, totalmente gratuitas, van a ser caminatas guiadas. Una es nocturna, la del día viernes a las 20 horas, al Mirador de las Estrellas, que realmente es una caminata hermosa para disfrutar. Y la otra es a la Cascada de Olmos y al Mirador de los Molles. El día viernes también a la tarde tenemos lo que es títeres acá en la Plaza de los Niños, que es un lugar ya emblemático de Huerta Grande donde se reúne la familia todos los fines de semana, independientemente de que sea temporada o no. Y el día sábado tenemos también Circo Tolteca a las 3:30 de la tarde, una función vamos a tener acá para los más chicos, y a las 18 viene el Ángel Martínez y John Deca como para terminar el día sábado. El día domingo, a la mañana, después de misa, tenemos la famosa trenza de rosca de Pascua, la famosa trenza de Pascua, y que vamos a estar
teniéndola a partir de las 10:30, vamos a estar ya cortándola acá también gratuitamente. Esto vuelve a ser gigante eso, ¿no? Sí, este año no la pudimos hacer como queríamos. Realmente Jimena, que es la encargada acá del municipio, que la viene llevando año tras año, este año estuvo imposibilitada de exponer los Guinness Record, porque realmente iba para eso, han hecho un trabajo increíble frente a esa propuesta, y este año por cuestiones de protocolo no se pudo hacer. Será, para no perder la fecha, una rosca significativa, pero no como años anteriores. Tanto todas las actividades gratuitas, ¿no? Todas las actividades gratuitas, es un poco la intención del intendente, de que, bueno, tratar de ampliar el panorama para que pueda todo tipo de público venir a nuestra localidad, y realmente hemos tenido una repercusión muy positiva en los privados, que realmente uno trabaja para ellos, para los hoteles, para los comercios, así que más que entusiasmado por este fin de semana. Tanto también revalorizando algunos nuevos circuitos que eran históricos de la ciudad, ¿no? Sí, la Cascada de Olmos era histórico, era un circuito que se había perdido. Realmente el Ricky le puso muchísimo trabajo y hoy en día es un circuito recuperado. Es un circuito reconocido a nivel local porque es hermoso. Yo la verdad no conocía, estuve este verano y realmente la vista y el lugar es increíble. También así el Mirador de los Molles, que es un mirador que está en pleno corazón de las sierras, que uno casi tiene toda la vista periférica, es de Molles. Y después el otro, el de las Estrellas, también es uno de los puntos más altos de fácil acceso, que de noche uno ve todo el Valle de Punilla, se llega a ver hasta lo que es la localidad de Carlos Paz. Así que todo eso fue relevado, se acondicionó para el turismo, y bueno, la idea este año, por lo menos de la Secretaría, tratar de seguir incrementando circuitos para tener más opciones para cuando el turista venga. Dato pasada Semana Santa que analizan de tema restricciones en función de lo sugerido por el Gobierno Nacional. Sí, ayer el intendente tuvo un Zoom con la provincia. Lo que se ha pedido es máxima acatamiento de los protocolos. Nosotros lo venimos haciendo, hacemos mucho énfasis en eso. Nos basamos en tres premisas, que es barbijo, alcohol en gel y distanciamiento social. Con eso tendríamos que andar bien, pero bueno, uno no está exento de lo que pueda llegar a pasar el día de mañana. La Casona Comidas, carnes, pastas, pollos, pizzas, empanadas, comidas vegetarianas, pata flambeada para eventos, Avenida Ferrarini 395 La Falda, pedidos al 42-6434, compra siempre en comercios registrados y habilitados en la ciudad de La Falda. Nuevo acceso pavimentado a la localidad de La Pampa. Estamos habilitando el acceso a esta bonita localidad de La Pampa, aquí en Sierras Chicas. Son 3 kilómetros que se suman a la rotonda y al nuevo puente sobre el río Cochín. La verdad que venía recién viendo cómo están Sierras Chicas y están preciosas, muy verdes, y es un lugar turístico encantador, todas estas Sierras Chicas. Y aquí, este lugar de La Pampa, es una de las joyitas que tenemos en las Sierras Cordobesas. Y ahora con este acceso asfaltado, seguramente va a ser mucho más cómodo para quienes habitan en La Pampa y para quienes vienen a hacer turismo en nuestra Sierra Chica. Una gran alegría de que nuestra Córdoba, pese a la pandemia, no pare. Una gran alegría que podamos seguir haciendo las obras que le mejoran la vida a todos los cordobeses, sean de las grandes ciudades o sean de las localidades más pequeñas de nuestra Córdoba. Entre todos podemos y hacemos más. Tres Hermanos Grande te propone como siempre la mejor calidad y variedad en pescado fresco y mariscos. También pollos de granja, milanesas listas para freír, huevos caseros, especias y mucho más. Realizamos ventas al por mayor y también delivery. Aceptamos tarjetas de crédito y transferencias. Tres Hermanos Grande te espera como siempre con la mejor atención en Mairovich 43 La Falda, a los teléfonos 42-4437, WhatsApp al 580008 o búscanos en Instagram. Centro de Empleados de Comercio La Falda, trabajando para brindar cada día más y mejores servicios a nuestros socios. Siempre con la misma premisa de hacer valer los derechos de todos los trabajadores. Centro de Empleados de Comercio,
San Jerónimo 59, La Falda. Teléfono 3548-422945. Los mejores productos y la mejor financiación están en Musimundo. Aprovechá este lavarropas semiautomático Drean con capacidad de 5,5 kilos en 24 cuotas fijas de 1.549 pesos con 90 y empezá a pagarlo recién en mayo, solo con Crédito Musimundo. Parte de tu mundo. Desde el merendero Mi Sueño están organizando un torneo juvenil de fútbol a beneficio, por supuesto, de esa institución, para el próximo viernes, este viernes, a partir de las 14 horas, en la cancha del barrio San Jorge. Hablamos con Soledad Roldán. El viernes hacemos un encuentro de fútbol para adolescentes, femenino y masculino, donde, bueno, invitamos a todos los que se quieran sumar a este evento en la canchita de San Jorge a partir de las 14 horas. Lo hicimos encuentro no competitivo, donde, bueno, los chicos se van a encontrar, vamos a hacer actividad deportiva, y después vamos a compartir una merienda entre todos. Bueno, la iniciativa es, como nos habías anticipado en una nota, empezar a desarrollar más actividad deportiva, ¿no? Sí, la semana que viene empezamos con las actividades en el merendero, recreación, apoyo escolar, vuelve el cine, actividad deportiva, la murga, así empezamos ya nuevamente a las actividades de invierno. Ven. Bien, todo esto se va a desarrollar allí en el ámbito del merendero, Sole. Sí, esto lo hacemos del merendero, en la canchita San Jorge, como lo veníamos haciendo. Y bueno, felices, la gente sigue participando. Ahora en este evento del viernes ya tenemos 8 equipos inscritos, así que más que felices. Y aparte el evento del viernes, los equipos que vamos a colaborar con el merendero, con té, azúcar, mate cocido, chocolatada, lo que pueda. Es un evento solidario y para adolescentes. ¿Están participando equipos de otros lugares de La Falda? ¿No sí, solo del barrio? No solamente del barrio, invitamos a las chicas, queremos hacer un partido de fútbol con las chicas de Río Grande, las chicas de River, a distintas. Todo el mundo está invitado a pasar una tarde linda allá en nuestro barrio. Sole, bueno, y a seguir trabajando, nos decía que ya perfilan lo que va a ser la actividad de invierno, imagino con muchos proyectos, ¿no? Sí, la verdad que sí, venimos muy entusiasmados con muchos proyectos, muchas actividades para los chicos, y bueno, la gente sigue diciendo presente en cada actividad que hacemos, así que más que felices, y sigo pidiéndole a la gente la colaboración para el merendero, seguimos asistiendo con merienda todos los días, casi a 50 familias, y queremos abrir nuevamente la olla, pero bueno, la situación está difícil. También útiles escolares, me decían, ¿no? También estuvimos repartiendo útiles escolares, zapatillas, distintas. Siempre estamos haciendo algo para la gente y los chicos del barrio, y la gente también que no es del barrio, también estamos colaborando para asistiéndolos, ¿no? Sí. Sole, reiteramos la invitación para este viernes. Dale, viernes 2 a las 14 horas en Canchita San Jorge. Todo adolescente que quiera ir y pasar una linda tarde con nosotros son más que bienvenidos. Y bueno, agradecer a la gente nuevamente, como lo hago siempre. Esto se lleva a cabo gracias a ellos y nada, estamos más que felices. Gracias. Estamos en Semana Santa y dentro de muy poquito, para el próximo Viernes Santo, muchos estarán pensando en consumir pescados, sobre todo para aquellos que son creyentes, ¿no? Si bien habría que hacer ayuno y abstinencia, pero bueno, más allá de eso, tenemos una muy buena opción para presentarte en lo que tiene que ver en materia de pescados y mariscos, porque vas a conseguir la mejor calidad y precio en Tres Hermanos Grandes. Hablamos en este caso con quien está al frente de este comercio, estamos hablando de Verónica Grande. La verdad que estamos esperando con muchas ansias Semana Santa, estamos muy equipados, estamos recibiendo merluza, ya tenemos mariscos para hacer una paella, una cazuela, tenemos para la parrilla, bueno, diferentes cortes de pescado que bueno, para salir un poco de lo clásico que por ahí la merluza, tenemos otras opciones bastantes para ofrecerles. Pero me parece importante remarcar esto porque a veces vamos a lugares donde conseguimos la merluza y tal vez alguna opción más. Ustedes tienen muchísimas opciones de cuántas cosas se pueden preparar, incluso al horno, también a la parrilla. Contanos un poco vos. Sí, claro, tenés, bueno, lo tradicional que es la merluza, lo pueden hacer milanesa, lo pueden hacer al horno,
Después tenemos para ofrecer el salmón rosado, que también es muy, muy rico, muy delicioso, que se lo pueden hacer al horno, a la parrilla. También es un clásico para mucha gente, ¿no? Sí, claro que sí. También se puede elaborar sushi, que digamos es un clásico para eso. Después tenemos cortes, por ejemplo, como canicama, que es para agregar al sushi o para hacer ensaladas. Después tenemos tubo de calamar limpio, que eso, bueno, es el típico para hacer rabas. Y también para sumarles a la cazuela o a la paella. Y después le podemos ofrecer sábalo, dorado, surubí, pacú, que esos son cortes para hacer a la parrilla, y gusta mucho. Bien, pero y por supuesto alguno clásico como los camarones, los langostinos, ¿no? Sí, claro. Que nunca faltan, digamos. Sí, por supuesto, tenemos camarones, langostinos, mejillones media valvas, vieiras, tubo de calamar entero, tentáculos, todo eso para acompañar una rica paella. Tenemos varias opciones para ofrecerles. Pero y también decir que, bueno, puede haber alguien en casa que no le gusta esto, tenemos siempre las alternativas como milanesa y otras cosas, ¿no? Por supuesto, después tenemos todo lo que es corte de pollo, nosotros trabajamos pollo fresco de chacra, tenemos entero, tenemos patamuslo, pechuga, patamulos deshuesada, trozadito, que por ahí está bueno para hacer al horno, para hacer alguna pollo al disco. Y después, bueno, tenemos milanesas, ¿sí? Que puede ser milanesa de carne, de pollo, de patamuslo. Tenemos de carne también trabajamos, corte de nalga, corte de peceto y hamburguesas de carne también. Pero importante remarcar que el pescado no ha subido mucho como suele pasar otros años, ¿no? No, la verdad que nos hemos cuidado en eso, estamos manteniendo prácticamente los precios para que la gente tenga poder acceder un poco más flexible, y bueno, y también estamos trabajando mucho con la parte mayorista, así que por eso hemos conseguido muy buen precio. Bien, decirle a la gente que no espera el fin de semana y que pase con tiempo, ¿no? Sí, por supuesto, nuestros horarios vamos a estar haciendo a la mañana a partir de las 9, hasta la 1 y media estamos, y a partir de la tarde abrimos a las 17 horas hasta las 22 horas. Todos estos días vamos a estar abiertos, así que cuando quieran pasar para que les podamos asesorar y podamos ayudarles un poquito para armar algo de lo que quieran hacer. También tenemos, para que tengan en cuenta, servicio de delivery, así que nos pueden llamar, les llevamos a su domicilio para que no se lleguen hasta aquí. También tenemos medios de pago, tenemos por ejemplo con todas las tarjetas de crédito, débito, y tenemos transferencia bancaria también, por ahí el que no se pueda acercar lo podemos manejar de esa forma. Bien fácil. Bueno, Vero, que pasen por acá, recordamos la dirección, teléfono. Sí, acá estamos en Meiro Beach 43, Tres Hermanos Grandes. El teléfono es 424-437. Y bueno, esperemos que nos llamen y acá estamos para asesorarlos. Dejate sorprender. Un mundo de color y diseño en Dormite Joaquín. Colchones, almohadas, ropa de blanco y mucho más. Ventas por mayor y menor, con condiciones especiales a hoteles, cabañas y empresas. Visítanos. Con gusto te asesoraremos sin compromiso de compra. Entregas sin cargo. Dormite Joaquín, Avenida España 242, teléfono 423-229, La Falda. También búscanos en Facebook. ¿Sabías que en La Falda podés vivir momentos inolvidables de diversión junto a toda tu familia? En Parque Rosario te esperamos con el Samba Dance, Barco Pirata, Gusano Loco, Rampa Gigante, Juegos de Kermés y mucho más. Abrimos sábados, domingos y feriados de 14 a 21 horas. Estamos en Río Negro, esquina Chubut, a metros de la terminal. ¡No te lo pierdas! Tres Hermanos Grande te propone como siempre la mejor calidad y variedad en pescado fresco y mariscos. También pollos de granja, milanesas listas para freír, huevos caseros, especias y mucho más. Realizamos ventas al por mayor y también delivery. Aceptamos tarjetas de crédito y transferencias. Tres Hermanos Grande te espera como siempre con la mejor atención en Meiro Beach 43, La Falda, a los teléfonos 424437, WhatsApp al 580008 o buscanos en Instagram.
trabajando por los vecinos del departamento. Comunidad Regional de Punilla. Llega Semana Santa, pero la pandemia del coronavirus no se fue. Al contrario, los contagios siguen aumentando en todo el mundo. Pero si respetás estas recomendaciones, disminuís el riesgo de contagiarte o contagiar. Usa bien el barbijo, cubriendo nariz, boca y mentón. Lavate las manos con frecuencia. Mantené la distancia. Si te reunís, elegí espacios al aire libre o si no, ventilados. Celebremos cuidándonos y cuidando a los demás. Ministerio de Salud, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Estamos a poquitos minutos de finalizar el informe 4 en este día miércoles, pero antes vamos a ir con un mensaje que nos llega de parte de difusión de Huerta Grande. Vigilia por Malvinas. La Municipalidad de Huerta Grande, conjuntamente con la Comisión de Homenaje Permanente a los Héroes de Malvinas, realizarán este próximo jueves 1 de abril desde las 22 horas la vigilia esperando el 2 de abril en el cenotafio de la Plaza Héroes de Malvinas, situada en la intersección de la Ruta Nacional 38 y Avenida San Martín de Huerta Grande, lo que sería el acceso norte, para que ustedes se ubiquen, de Huerta Grande, ahí muy pegadito casi a los límites con Villa Jardino. Posteriormente, dice, se entonarán el himno nacional argentino en conmemoración al Día del Veterano y los caídos en la Guerra de Malvinas. Bueno, si les parece, estamos en condiciones, gracias a la gente de Mensai, de conocer cómo va a estar el pronóstico del tiempo en los próximos días. A la hora de operar en el mercado de cambio, la mejor cotización de plaza está en Mensai. Oro, dólares, euros, shopping, Estación Edén, local 15. 3548 408881. Mensaje. Auspicia el tiempo. Bien, vemos para. ¿Con qué temperatura nos estamos yendo, Emi? 21.5. Bueno, baja un poquito la temperatura con respecto a la máxima, que era de 23 para el día de hoy. Para mañana jueves, parcialmente nublado. Bueno, ahora parece que el solcito, así como venimos a pleno, ya no lo vamos a tener, pero bueno, tampoco va a llover. Eso es lo importante para este. Para lo que es la Semana Santa y el fin de semana, sobre todo. Bueno, para el jueves, parcialmente nublado, mínima de 9, máxima de 20. Para el día viernes, mínima de 9, máxima de 21. Y para el día sábado, la mínima 11 grados y una máxima de 21 grados. A la hora de operar en el mercado de cambio, la mejor cotización de plaza está en Mensai. Oro, dólares, euros, shopping, Estación Edén, local 15. 3548 408881. Mensai, auspició el tiempo. Bien, nos estamos yendo, pero antes les recordamos que las repeticiones son a las 18, 20 y 23 las repeticiones del informativo. También todo el informativo completo y las noticias más importantes se suben a nuestras redes sociales. Recordá, te invito a que te suscribas a nuestro canal en YouTube, nos buscás como Next TV La Falda. En Facebook estamos exactamente igual, Next TV La Falda, le pones un me gusta a la fanpage y estamos conectados a partir de ese momento. Y si no, en Instagram es arroba Next TV La Falda con doble T. Y si querés comunicarte con nosotros, lo podés hacer a través de nuestro WhatsApp, tenés que dejar el mensaje ahí, es el 3548-569024. Con la colaboración en la edición, en la puesta al aire de mi compañero Emiliano Costa, hemos cumplido con un día más de informativo. Así que muchas gracias, Emi, como siempre. Pulgares arriba para vos. Gracias al resto del equipo, a Claudio Vera, a Dani Capdevila. Y bueno, de esta forma les decimos chau. Nos volveremos a ver mañana a partir de las 13:30.